El martes 20 se realizó el lanzamiento del seminario Tecnologías de Información y Comunicación, TICS, al alcance de las pymes de la nueva región de Tarapacá, que se desarrollará el próximo martes 27 de marzo a partir de las 15:30 horas en el Hotel Prat. La presentación de dicho seminario estuvo a cargo de Juan Morales, gerente de la Corporación del Norte para el Desarrollo e Integración, Cordenor, y César Faúndez, gerente de Innova Iquique, quien informó sobre los detalles del evento. Como les venía comentando, parte, cierto, de una serie de trabajos que hemos venido realizando a contar de enero, donde estamos culminando una primera etapa de estos 3 meses, que fue primero tener las reuniones con los distintos actores públicos y privados para hacer esta alianza estratégica con las empresas mineras más importantes, que son Doña Inés de Guayaguasi, Compañía Minera Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Soquimichi, Salina Punta Lobo, y por el lado de los gremios, ASPIA, que lo preside, cierto, la señora Díaz Cerón Valle, la Asociación Industrial, que estamos en la casa de la Asociación Industrial, la Cámara Chilena de la Construcción y todo lo que tiene que ver con los parques industriales de altos pisos. Y por el lado público, Corfo, que a través de Innova coloca el instrumento, Cercotec, que es parte de la micro y pequeña empresa, economía, minería a través del clúster minero y obviamente el gobierno regional. El gerente de Cordenor manifestó la importancia de contar con estas tecnologías al interior de las empresas. En el tema de las tecnologías de información y comunicación, yo quiero destacar que en este momento las pequeñas y medianas industrias están tomando conciencia, ¿cierto?, a raíz de todo lo que es el tema del comercio vía email, vía internet, a raíz de todo lo que es el tema de la comunicación vía internet. Y lo que facilita, digamos, en las pequeñas y medianas empresas la tecnología computacional en la gestión propia de la empresa. Entonces, todo el tema de calidad, el tema de medio ambiente y todo eso, a través de la certificación bajo estas normas, se está facilitando, se está mejorando también a través de la incorporación de las tecnologías de información. Se espera que de las más de 300 pymes invitadas al seminario, al menos 100 acudan al encuentro. Así lo señaló el gerente de Innova Iquique. Vamos a contar con expositores de renombre nacional que nos van a dar a conocer cómo las tecnologías hoy día están insertas en el mundo global y cómo ese mundo global está, cierto, generando distintas capacidades para poder acceder y mejorar nuestros procesos de negocio, de información, de gestión, y es una gran oportunidad, es totalmente gratuito, esperamos contar con la mayor cantidad de empresarios pymes y mipymes, tanto de Iquique, de Alto Hospicio, de Pozo del Monte, y vamos a contar también con las grandes empresas mineras de nuestra región, como son Quebrada Blanca, Cerro Colorado, Doña Inés de Coyahuasi, Salina de Punta Lobo y Soquimich, donde estamos haciendo un trabajo público-privado que nos va a permitir a lo largo de todo el año iniciar una serie de actividades para poder capacitar, cierto, a la pyme local y que utilicen los instrumentos que tiene Innova Chile de Corfo y los otros instrumentos que tiene el Estado a través de Cercotec, de Sensi y del gobierno regional.